a quien hemos visto en algunas telenovelas tanto nacionales como internacionales. Roberto Manrique, señoras y señores. Gracias por estar aquí, gracias por organizar este festival, por hacer lo posible, por generar esta unión, esta mirada que se enfoca en la producción cinematográfica, tanto nacional como internacional. Producción nacional que además está creciendo muchísimo. Vemos un apoyo tanto de las entidades públicas como privadas como nunca antes. Vemos un público, sin embargo, que todavía tiene mucho por crecer y mucho por comprometerse a llenar esas salas. Tenemos más propuestas que antes y, sin embargo, los números del público no siguen subiendo a medida que suben las películas. Así que invito a que seamos ese público entregado a ser coherentes con este crecimiento cinematográfico, porque además tenemos más y mejores opciones. ¿Cómo no disfrutarlo? Y también los invito a aprovechar este momento maravilloso que vivimos, en donde la tecnología nos permite plasmar nuestras ideas, emitir nuestros mensajes. Translúcido, y ahí les cuento un par de detalles interesantes sobre esta producción, es una película que se hizo con micro presupuesto. Una película no tiene que costar $200,000, una película no tiene que ser un proceso largo de rodaje. Translúcido fue hecho, si bien en New York, en solo 11 días. Con un micro presupuesto, y sin embargo, el compromiso con la excelencia y la calidad era la constante, y esa es la clave, no la cantidad de recursos que tenemos en la mano. Así que espero que disfruten esta película, que disfruten este festival y que disfruten este nuevo momento para el cine en Ecuador. Gracias. Translúcido surge a partir de una amistad que desarrollé en Nueva York cuando produje mi obra de teatro en esa ciudad mitad y mitad. Nuestro productor local, que era un amigo del director y productor, mi socio, tenía este plan, este proyecto de desarrollar su siguiente largometraje. Él llevaba ya algunas películas a su haber y me propuso en realidad hacer un personaje de reparto, que en este caso lo interpreta Andrés Crespo. Y el protagonista sería un venezolano en ese momento. Los planes cambiaron, ya sabes cómo son las cosas cuando, como dicen en Colombia, lo que es pa' uno es pa' uno. Unos meses después, Leo me propone entrar como protagonista de Translúcido y yo le hago la contrapropuesta de además sumarme como productor. Y de esta manera, Translúcido llega a ser parte integral de mi vida, y uno de los motivos por los cuales la película me llamaba tanto es porque habla de tener una relación más saludable con la muerte. Mensaje que mi familia y yo heredamos de mi padre, que fue diagnosticado con cáncer y que tuvo una visión extremadamente positiva y sana ante la inminente posibilidad de la muerte. ¿Alguna novedad? Como plato fuerte en las películas, por supuesto, ¿no? De eso se trata y a eso es a lo que se viene realmente. Cada año hay propuestas interesantísimas, propuestas que recibimos, por ejemplo, de 78 países, y se seleccionaron de 40, un aproximado de 1.012 películas, de las cuales se seleccionaron 119 y que 111 tenemos en competencia por la Iguana Dorada. Eso en cuanto a plato fuerte del festival. Luego tenemos como novedad Festival en Territorio, que el festival se va a movilizar con pantallas, con todo el sistema de sonido y todo lo que corresponde, y a dos sectores de Guayaquil, que son Monte Sinaí y la Isla Trinitaria. Esa es una novedad, Festival en Territorio. También este año tenemos la inauguración del Guayaquil Lab. Se hizo un llamado para guionistas participantes, de los cuales se seleccionaron 3 guiones que van a recibir asesoría personalizada, obviamente para fortalecer la industria creciente de la ciudad de Guayaquil. Tenemos cine en construcción, tenemos competencia de videos, todo un espectáculo, la verdad, esta tercera edición.